Empresarios de Cuba se quejan de la burocracia. Que tiene la forma de gestión no estatal, amparado en el decreto 46, ellos pueden introducir materias primas frescas, los recursos más necesarios, como los envases, en el caso de los frascos, las tapas, más todas las coberturas que llevan, con una dinámica superior a la que nosotros hoy pudiéramos estar teniendo. Nosotros adquirimos las materias primas y a partir de las capacidades productivas que tiene Sushir Regalo, así como su maquinaria y personal, recursos humanos, entonces decidimos qué producciones hacer en función de los productos que tenemos, sea jabón, sea perfume, sea productos de limpieza, y esto hace que se lleve a una conciliación entre ambas partes, qué producto vamos a utilizar con materia prima. Una revisión oportuna y un poco más dinámica a toda la legislación que ampara hoy la relación de trabajo desde el punto de vista de empresa estatal con la forma de gestión no estatal, a los efectos de que las legislaciones que hoy contamos, por ejemplo el decreto 46, no contiene todo lo que hoy en paso pudiéramos estar dando. Eso consideramos que puede ser una debilidad sobre la base del control interno y todo lo que lleva consigo desde el punto de vista contable en cuanto a los márgenes de participación, los porcientos a la hora de repartir los ingresos que se generan. Jurídicos, legales, así propiamente dicho, no existen. Nosotros nos basamos en la relación contractual que pueden existir entre dos instituciones, entre dos organizaciones, ¿bien? Y a lo interno de nuestra empresa hemos creado procedimientos que nos permiten establecer o mejorar o hacer cumplir esas relaciones que ponemos. O sea que pequeños pero ágiles nos permite, por ejemplo, obtener prototipos y sacar productos muy rápido, nuevos, pero no somos buenos produciendo en serie. Nosotros no tenemos la infraestructura ni tenemos el tamaño para producir en serie. Entonces, eso lo tiene la empresa estatal socialista. Y ahí es donde yo veo la fortaleza. Nosotros hacemos los pequeños prototipos y ellos después hacen las producciones grandes y serias. El mayor impedimento que tiene la cooperación entre la empresa estatal y las MIPYME, desde mi punto de vista, es la propia ley de contratación, ya que impide que en los contratos, específicamente en los contratos de producción cooperada, se puedan repartir utilidades. Entonces hay que usar artilugios financieros y económicos para poder hacerlo, que lo que hace es entorpecer y ralentizar el proceso de negociación entre las dos partes. Nosotros fundamentalmente en esta relación aportamos materia prima y nos sometemos al mercado, y el mercado tiene una prontitud muy cambiante, y cuando las empresas estatales tienen su mecanismo de cuando hacen el comité de contratación, cuando elaboran la ficha, cuando... Entonces, estos tiempos se nos desfasan, y lo que una materia prima hoy costaba cotizando a un valor, mañana, cuando están los procesos definidos, que puede llevar días, ojalá siempre sea así, pero lleva a lo mejor 2 o 3 semanas, ya cuando se va a adquirir esa materia prima tiene otro valor y hay que volver al punto inicial donde la ficha de costo tiene que costar, es decir, variar este valor que habíamos pensado en la oferta de obtención de la materia.